Por la situación especial que todos estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, se informa que desde el jueves 19 de marzo de 2020 y hasta que termine este confinamiento, la publicación de las videoclases Class4Crypt tendrá una periodicidad mayor a la que era habitual de una semana. Quedémonos en casa. Bienvenidos a Class4Crypt tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.5, generación de claves RSA y estándar PKCS1. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la cifra asimétrica. Puedes ver un mayor detalle del temario de estos 11 módulos en la URL que se indica presentación pdf Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy. Como siempre, confinados en casa y esperamos ganar esta batalla al virus. La lección de hoy, lección 10.5, lleva por título Generación de claves RSA y estándar PKCS1. Nuestra agenda. 1. Recordando el algoritmo RSA 2. Generación de una clave RSA manualmente sin ayuda de software. 3. Generación de claves RSA con el software GNRSA versión 2.1. 4. Estándar en RSA con indicador de Euler y función de Carmichael. Y por último 5. Generación de claves RSA con OpenSSL. Comencemos entonces recordando el algoritmo RSA. El usuario que va a generarse una clave RSA elige dos números primos, hoy en día dos números primos lógicamente distintos, cada uno como mínimo de 1024 bits, de forma tal que cuando se multipliquen esos primos obtenemos el módulo N o el grupo de cifra N, que es el producto de ambos primos. N es igual a P por Q veremos que lógicamente n será un número público, en tanto p y q serán números privados que solamente conocerá el dueño de la clave. Y como esos números p y q son números privados que solamente conoce el dueño de la clave, solamente el dueño de la clave podrá calcular lo que se conoce como grupo trampa, que es el indicador de Euler phi de n igual a p menos 1 por q menos 1. En esta clase más adelante veremos que también se puede, en vez de utilizar el indicador de Euler, utilizar la función de Carmichael, que en vez de ser P-1 por Q-1 es el mínimo común múltiplo entre P-1 y Q-1, dando ciertas características interesantes en cuanto al tamaño de la clave privada, pero que lo veremos dentro de un momento. El paper original de Rives, eh, Shamir y Adleman de RSA. Que más adelante lo pondremos en la biografía recomendada que podéis estudiar, pues eh, hacían mención de utilizar el indicador de Euler, como veis aquí, phi de n es igual a p menos 1 por q 1. Una vez que se calcula, se tiene phi de n, el p menos 1 por q menos 1, ese grupo trampa, se tiene que buscar una clave pública. La clave pública va a ser cualquier número impar. ¿Por qué tiene que ser impar? Lógicamente porque phi de n es par, ¿verdad? Porque phi de n es p menos 1, que es par, porque p es primo, eh, multiplicado por q menos 1. Con lo cual par por par me da, pues lógicamente par. Eh, y para que existan los inversos entre la clave pública y la clave privada que se calculan en este grupo trampa, de, debe suceder que el máximo común divisor entre el resto y el módulo, en este caso módulo n, tiene que ser igual a 1. Con lo cual, pues tanto la clave pública E como la clave privada D, que luego vamos a calcular, siempre, siempre tendrán que ser números impares para que entonces se cumpla esa condición de que el máximo común divisor entre la clave pública y n, o bien el máximo común divisor entre la clave privada y n, sea igual a 1. Podemos elegirnos cualquier número pequeño que queramos, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, cualquier número que sea impar y que además cumpla con la condición del máximo común divisor igual a 1. Pero, como sabéis, en la práctica se usa siempre un número fijo para todo el mundo, que es el número 4 de Fermat, que en decimal es el 65.537. Se conoce como número 4 de Fermat porque es 2 elevado a 2 elevado a 4 más 1, es decir, 2 elevado a 16 más 1. Y por eso este número 4 de Fermat tiene un total de 17 bits, y como digo, en decimal es el número 65.537. Calculamos entonces la clave privada utilizando el algoritmo extendido de Euclides. La clave privada D será el inverso de la clave pública E en ese grupo de trampa phi de n. Y fijaros que, pues eh, dado que phi de n tendrá el tamaño igual que n, ¿verdad? Si n es igual a p por q y, FID, y p y q son 1024 bits, n será 2048 bits. Phi de n será p menos 1 por q menos 1, con lo cual, lógicamente, también tendrá un tamaño de 2048 bits. ¿Qué sucede entonces con respecto a la clave privada D? con respecto a la clave pública E y el módulo FIDN. Resulta que FIDN son 2.048 bits en tamaño. La clave pública E, si usamos el estándar 4 de FERMAT, sería el número 65.537, que son 17 bits. Y entonces, eh, para que se cumpla el concepto de los inversos multiplicativos de, y que D sea el inverso de la clave pública E en módulo FIDN, ¿qué va a tener que suceder? Que la multiplicación de E por D módulo FIDN sea igual a 1. ¿De acuerdo? Y para que entonces sea igual a 1, ¿qué va a tener que suceder con la clave privada D? Que va a tener que ser muy grande. ¿Por qué? Porque para que sea igual a 1, fijaros, la clave pública E vale igual a 17 bits. Ese es su tamaño. Y la clave privada D tendrá que ser como mínimo 2031 bits para que entonces 17 bits multiplicado por 2031 bits me dé como mínimo 2048 bits que tiene FIDN. Entonces, para que entonces se cumpla que e por d módulo p de n sea igual a 1, la clave privada de será un número muy grande que haga que al multiplicarlo por e. El número que me dé resultado sea mayor que FIDN y con lo cual yo me salga de ese grupo FIDN una vez o dos o tres o cuatro o las veces que sea y el resto me valga igual a uno. Con lo cual, pues ya vemos que si la clave, eh, pues el módulo N es igual a 2048 bits, el grupo trampa también será 2048 bits, la clave pública serán 17 bits y entonces la clave privada como mínimo serán 2031 bits que serían 2048 menos 17. En la práctica, como veremos dentro de un momento, cuando hagamos y generemos claves del tipo eh, actuales, de 2048 bits, vamos a ver que la clave privada siempre, siempre será un número entre 2048 y 2046, 2045 bits. Es decir, inmensamente grande, totalmente imposible de poder adivinar. Hecho esto, se hace público el número n y la clave pública E, el número 4 Fermat, eso se conoce como clave pública del sujeto. Y se guarda en secreto D, que será la clave privada del sujeto. Además, también habrá que guardar en secreto las claves P y Q, ¿por qué? Porque habrá que hacer uso del teorema del resto chino en el descifrado. Fijaros por qué. En las operaciones que tenemos con RSA, que son las de aquí abajo, eh, he puesto de forma genérica que la operación que se hace es un número elevado a una clave módulo n, y la operación de descifrado que se hace es el criptograma c que se ha obtenido después de la cifra elevado a la clave inversa, inverso de la clave de módulo n. ¿Por qué? Porque pueden haber dos tipos de operaciones, lógicamente. Si yo quiero enviar este número n con un número confidencial, un número secreto, a un usuario destino, entonces ese número n, que es nuestro secreto, lo elevo a la clave pública de destino y lo reduzco al módulo n público destino. El destino tendrá la clave privada. Que es inversa a la pública que he usado. Yo he usado el n, lo he elevado a la clave pública de destino. Con lo cual, el destino tendrá una clave inversa, que será la clave inversa, en este caso la clave privada de destino. He escrito gamma que le, lleve, que le llegue, lo va a elevar a su clave privada y lo reduce a su módulo para recuperar ese número n, que era el número secreto que queríamos intercambiar. ¿Qué sucede aquí? Sucede que el módulo n son 2048 bits. Por pues la operación que se hace aquí un número, el que sea, aunque la clave privada sea un número pequeño, el número 4 de Fermat, eh, el número va a ser inmensamente grande, con lo cual se saldrá de este módulo N. En el fondo ¿qué va a suceder? Que entonces el criptograma C que va a recibir el usuario destino, este criptograma C, que es este que llega aquí, va a ser un número de 2048 bits o 2047 bits o de ese orden de magnitud. Y va a tener que elevarlo a su clave privada, el enclave inversa, porque yo hice la cifra usando su clave pública. La clave privada creo que son 2048 bits. Y nos enfrentamos al siguiente problema. El usuario cuando haga un descifrado de algo que le ha llegado de forma confidencial, algo que hoy en día ya no se usa, ¿no? Intercambio de clave usamos con Diffie-Hellman o usamos más aún con Diffie-Hellman y, y con curvas elípticas. Pero si quisiéramos enviar algo de forma secreta con RSA... Pues el usuario de destino le llegará un criptograma de 2048 bits y lo tendrá que elevar a su clave privada de unos 2048 bits. Eso es un, un cómputo inmensamente grande y entonces lo que se hace es utilizar el teorema chino de los restos. ¿Y por qué usamos el teorema chino de los restos? Porque entonces el usuario de destino, que como es dueño de la clave, conoce P y Q, no hará un descifrado en módulo N que será 2048 bits, sino que hará un descifrado distinto con más operaciones, pero esas operaciones la, la hará en módulo P y en módulo Q, que cada uno son 1024 bits. En el fondo, ¿qué va a hacer? Va a hacer más operaciones, pero en vez de trabajar en módulo de 2048 bits trabajará en módulo de 1024 bits de P y de 1024 bits de Q y se va a ahorrar un 75% de, cómputo, de tiempo de cómputo y entonces vamos a ver que es muy interesante pero eso será pues, eh, pues eh, lo veremos en una próxima clase entonces eh, he puesto aquí no clave pública y clave privada en la operación de cifrado de cifrado porque en el caso en que yo envíe algo un número secreto n elevado a la clave pública del destino lo que estoy enviando es algo de forma confidencial es lo que se conoce como intercambio de clave ¿vale? Eh, aunque como sabemos hoy en día el intercambio de clave se hace con tifigermas y curvas elípticas, pero también se podría hacer con RSA, pasa que es mucho más costoso y mucho más pesado eh, por el contrario, este número n que podría ser? podría ser resultado de la función hash shadows, por ejemplo, los 256 bits que me entrega Shadows son un documento que yo voy a firmar digitalmente. Con lo cual, en este caso la clave que está aquí arriba, esta clave en cursiva, ¿vale? va a ser mi clave privada. De forma tal que yo hago la operación la función hash del documento eh, que sea se convierte en un número n. Ese número n de 256 bits del chat 2 lo elevo a mi clave privada, la clave privada D, lo reduzco en el módulo y lo envío. Ese criptograma, la persona que quiere saber que ese documento es mío, sencillamente lo que tiene que hacer es que el criptograma lo va a tener que elevar a mi clave pública, la inversa de la que he usado en la parte de cifrado. En la parte de cifrado o firmado, como diréis yo he elevado a mi clave privada, con lo cual el destino lo va a elevar a mi clave pública y al Reducirlo a mi módulo n va a deshacer la operación y se va a quedar con el número n que yo había firmado en este caso la función hash fijaros que entonces en función del tipo de clave que se usen en extremo emisor y en extremo receptor siempre van a, ser, van a ser distintas pues se llama criptografía asimétrica y además en función de la clave que se usen en el extremo emisor habrá pues intercambio de clave confidencialidad vale o habrá pues firma digital lo que se conoce como pues integridad y autenticidad del emisor y aquí lo importante es que no quedemos es que lo que estamos usando son los famosos inversos, inversos multiplicativos. ¿De acuerdo? Bien, hagamos entonces un pequeño ejercicio para pues eh, hacer un cálculo de una clave RSA de forma manual. El ejercicio nos dice: genera manualmente una clave RSA con los dos primos más grandes de tres dígitos. No me lo sé de memoria. Yo sé que pues, el primo es pues, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, pero ya primo de tres dígitos, lógicamente, no lo sabemos de memoria. Podemos usar cualquier página de internet que me salen primos, me dedican los números de primos, y aquí tenemos una página, pues primes.utm.edu. Hay pues, un conjunto de los 10.000 primeros primos. Vale, pues cualquiera página, si hacemos uso de eso, pues entonces fijaros que nos encontramos que los primos son el 997 y el 999. Lógicamente los primos mayores que el 5, ningún valor primo va a poder terminar en 5, ¿no? Ni el 15, ni el 25, etc. Con lo cual los primos siempre, siempre van a terminar o en 1, o en 3, o en 7, o en 9. Lógico. Está claro que ningún número par puede ser primo, ¿no? Porque tendrá entonces un máximo común, un mínimo, un máximo común divisor como mínimo el número 2. Bien. Elegimos estos dos primos, p igual 999 eh, y 991. Y eh, luego, además, eh, en, el, en el ejercicio nos dicen que utilicemos una clave pública E la menor posible, no número 4 de Fermat, sino que la menor posible. Lo mismo, la clave pública, vale, pues tendrá que ser un número. En este caso, lo, será recomendable siempre que sea muchísimo más pequeño que la clave privada, eh, porque la clave privada, si fuera pequeña, se podría adivinar, ¿no? La clave pública es pública, con lo cual da igual, y entonces podría ser el número 3, 5. 7, 9, cualquier número impar. Lógicamente, otra vez decimos lo mismo, la clave pública no puede ser un número par, porque su máximo común divisor entre la clave pública y el fi de n tiene que ser igual a 1. Y dijimos que fi de n era par con lo cual entonces la clave pública será cualquier número pequeño, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, cualquier número que sea impar y que cumple con la condición que cumpla con la condición de que el máximo común divisor entre A e y, y n sea igual a 1, ¿verdad? Bien, el que el usuario entonces que multiplica 991 por 997 y sale el módulo 998027 será el módulo de cifra con lo cual yo puedo cifrar o firmar digitalmente y será un número público que conoce todo el mundo lógicamente. A continuación, el dueño de la clave, solamente el dueño podrá hacer esta operación. Calcular, en este caso, el phi de n. Más adelante hablaremos del indicador de la función de Carmichael. Ahora solamente el indicador de Euler, que es igual a P-1 por Q-1. Con lo cual, pues, el 991 se convierte en 990 el 997 se convierte en 996 hago la multiplicación y ya tengo ese famoso grupo trampa que es el 986.040 ese va a ser el grupo de trampa en el cual vamos a encontrar la clave privada y la clave pública el grupo en el cual la clave privada y la clave pública son inversos entre sí ojo no en el módulo n son inversos entre sí en el módulo Fi eh, n, que como sabéis es un grupo trampa. Bien, buscamos entonces la clave pública E. Tiene que ser un número 3, 5, 7, 9, cualquier número impar que además cumpla con ese máximo común divisor, ¿verdad? Con lo cual pensamos primero en el número 3, que es el más pequeño posible, y entonces calculo el máximo común divisor de 3 en fi n vale ojo fide n no n y si os fijáis me sale el número 3 no me sale 1 eh, aquí que podemos utilizar por ejemplo el software samcrypt que lo veremos dentro de un momento o cualquier otro tipo de software en que me, me saque el, el máximo común divisor entre los dos números vale bien pues entonces eh, no me vale eh, el, número, el número 3 como clave eh, pública porque como veis no sale el máximo común divisor igual a 1 me pregunto por el número 5, me pasa a saber lo mismo. Digo, ¿cuánto vale el máximo entre con 5 y 986.040? Y me sale 5. Pregunto por el 7 y aquí sí que tengo éxito. Me dice, mira, el máximo común divisor entre 7 y el fi de n me sale igual a 1. Con lo cual, esa es mi clave pública válida y sería la más pequeña posible. Lógicamente, habrá otros números que sean, que sean eh, claves, eh, claves públicas válidas. no Aquí el 9 no va a ser, porque si ya tengo máximo común divisor con 3, no va, no va a ser. El 11 sí. Eh, podría ser, el 11 podría ser, no, no digo que sí, podría ser, el, el 13 también podría ser, el 15 no, porque ya tengo un máximo común entre, con 3 y 5, pero también puede ser, como digo, el 11, el 13, 17, 19, hará una gran cantidad de números, hay muchísimos números que puede ser clave pública. Lo que se recomienda es que siempre la clave pública sea bastante pequeña, no, no muy, muy pequeña como el 3 o el 5, eso ya en una próxima lección hablaremos de la clave pública, eh, pero que sea un número bastante pequeño, ¿para qué? para que por contrapartida la clave privada sea un número extremadamente grande de dos mil y tantos bits y sea totalmente imposible de poder adivinar, vale, por fuerza bruta, ¿de acuerdo? Y ahora qué tendré que hacer, básicamente, vale, pues tendré como clave pública el número siete. Como módulo eh, público el número 988.027, el módulo N que es público. Eh, y como clave privada, ¿vale? Tendré entonces el inverso de la clave pública que es el número 7 en el, cuerpo tram en el, en el grupo trampa. Cuidado con esto, ¿vale? Siempre, siempre eh, los inversos son en el grupo trampa y no en el módulo N que se cifra. Eh, es lógico ¿no? Pues si fuera en el módulo n entonces cualquiera podría calcular el inverso y yo podría calcular ahora mismo el inverso ¿verdad? De, de la clave de, de, de la clave pública de amazon eh, y, y lo tendría tremendamente claro vale lógicamente no puedo calcular el inverso ¿vale? la clave privada de amazon del de, de servidor de Amazon, ¿por qué motivo? Porque conozco el módulo N, pero no conozco FIDN. ¿Está claro? Bien, para calcular FIDN, pues lo vamos a hacer muy sencillo. Podemos utilizar cualquier tipo de programa, el SAMCRIP, ver la lección anterior donde vimos además un programa online en que me entregaba también pues, esta tabla que está acá al lado. Pero fijaros que es bastante sencillito porque yo tengo el módulo FIDN, es el 968040, tengo el valor 7 y que es el valor del inverso. Pregunto cuántas veces entra el 7 en este módulo de aquí y entra 140.862 y el resto es igual a 6. ¿Cómo tengo este 1? Lo que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Pues este 1 de aquí es 1 menos 140.000 por 0 es 1. ¿Y cómo tengo este número de aquí? Es 0 menos 140.000, etcétera, multiplicado por 1. Menos 140.000, 862. Muy bien. ¿Cuántas veces entra el 6 en 7? Entra una vez y el resto es igual a 0, ¿verdad? ¿Cómo tengo este, este, este menos, 1, u, menos 1 que está aquí? 0 menos 1 por 1, menos 1.

¿Cuántas veces entra el 1 en 6? Entra 6 veces y resto es igual a 0. Y ya terminado. Como sabemos, este valor que está aquí, ¿vale? El v sub i menos 1, 140, 8, 6, 3, es el inverso. Y ya tengo entonces el inverso encontrado. Y como hemos visto en una lección anterior, si sigo el algoritmo aquí abajo de todo, eh, aquí me saldrá el resto al cual estoy buscando inverso. Y aquí me saldrá el módulo o phi de n en este caso. En función de que los, casos, los pasos aquí 4 sean, eh, sean pares, 4, 6, 8, 2... 10, etcétera, me saldrá el módulo negativo y el resto en positivo. Y si los pasos son impares, por ejemplo, 3, 5, 9, 7, cuando concluye el algoritmo, el resto será negativo y el módulo, o en este caso el FIDN, será positivo. Como veis, este es un ejemplo bastante sencillito de lo que normalmente se pone en cualquier tipo de examen eh, que se hace en las universidades. Eh, ¿Por qué motivo? Porque lo que se quiere es que los alumnos demuestren que sepan cómo se genera una clave del tipo RSA, eh, pero no puedo trabajar con números inmensamente grandes, que sería lo lógico, ¿no? Eso lo haremos con un software, con un software como GNRSA o, con, o, o bien OpenSSL, eh, pero tendríamos que entonces hacer una, un, un examen de laboratorio, no un examen pues, eh, con papel y lápiz. En eh, este caso, con una calculadora muy sencilla, con cualquier calculadora básica, se pueden hacer estos cálculos y lo que importa es que el alumno conozca exactamente cómo se calculan los inversos, que tenga el concepto claro de que los inversos se calculan en el grupo trampa, etcétera, etcétera. Sería entonces, como veis, una generación manual bastante sencilla, típica de un examen. Hagamos ahora otro ejercicio, pero utilizando software. En este caso el software GNRSA versión 2.1. Y eh, lo que haremos es que vamos a hacer una especie de paseo práctico por este software eh, GNRSA versión 2.1, generando claves, eh, tanto del tipo pues, de decimales como hexadecimales, pequeñas, grandes, etcétera. Eh, y lo que no haremos va a ser de momento ni cifrados ni ataques, porque hay lecciones posteriores en donde veremos cómo se cifra, se descifra, se firma y se comprueba la firma con RSA. Eh, bien con números o incluso con, eh, con textos aunque no es típico hacer cifrado con texto, vamos a ver que también se puede cifrar contextos con este software sea. pero lo típico es hacer, lógicamente, operaciones eh, pues, eh, de cifrado asimétrico o números, nunca con textos. Y para ello vamos a generar incluso claves de hasta 2048 bits, utilizando como clave pública el número 4 de Fermat, tanto en decimal como en hexadecimal, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto lo haremos a continuación. Y aquí tenéis la URL donde se puede descargar este, este software. Y para ello, como siempre, para que no esté pendiente de la webcam, lo que voy a hacer a continuación es que voy a quitar pues, el powerpoint voy a quitar la webcam y vamos a ir directamente directamente pues, al, a, al, al software gnsa para hacer la práctica ¿de acuerdo? bien pues entonces voy a quitar eh, primero que nada pues eh, la webcam quito también el powerpoint vale eh, y entonces lo que voy a hacer a continuación vale es que vamos a, eh, a llamar al programa gnrsa entonces aquí estoy llamando al programa eh, RSA genrsa para generar claves, un momentito, vamos bueno, está a por aquí. 1 2 3, aquí, vale, muy bien. Aquí está el programa genrsa. Eh, aquí se si lo fijáis, ¿vale? Estoy limpiando datos. Aquí tenemos en pantalla el programa genrsa. Voy a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes, ¿no? Y luego generamos un número más grandes. Bien, tenemos entonces como primo P 991, ahí estoy 900. Como primo Q, el 997. Y me he dado como clave pública el número 7. Si me pusiera otro valor, vale el valor, pues el 5, el 3, un valor que no fuera válido, el programa lógicamente me da un mensaje de error. Aquí lo voy a poner yo para que, para que veáis qué sucede. Si aquí entonces le pongo el número 5, que es un número no válido, y le doy a generar manual, me sale aquí una indicación que vosotros no estáis viendo, pero lo estoy moviendo yo ahora con el ratón. Eh, sencillamente porque este programa OBS con el cual grabo los vídeos a buenas ventanas las emergentes no las, eh, no las muestra, ¿no? Y entonces lo que vosotros veréis en este caso sería esta pantalla que yo estoy ahora aquí moviendo, ¿no? Esta, esta ventana pequeñita, donde me dice error en la clave. Por favor, introduzca una clave pública de forma que máximo común divisor de EIF e, y de N sea igual a 1. Entonces, bueno, yo acepto esto, pues pongo aquí el número que vimos que nos correspondía, que era el número 7. Y entonces le voy a dar generar manualmente. ¿Por qué le doy a dar generar manualmente? Porque el primo P yo me lo he trabajado. El primo Q yo me lo he trabajado. Y la clave pública yo me lo he trabajado. Con lo cual tengo todos los datos para que él ya me lo genere de forma manual. Más adelante veremos qué significa hacer una generación de forma automática. Le pincho aquí generar manualmente. Y como veis, entonces me está entregando los valores que yo estaba esperando. Y fijaros que me entrega aquí la, eh, me entrega como el fide n el 900 está aquí marcando, lo estoy marcando yo. Un aquí, ¿vale? Aquí en azul me entrega como valor de Fidene el 983.040, que es que vimos antes, y me entrega como clave privada el 140.863, que fue el que vimos eh, eh, hace un momento eh, en el, el pequeño ejercicio, ¿no? Que tenéis vosotros en las diapositivas. Lo podemos comprobar al momento. Eh, pongo el PowerPoint y como veis aquí está, ¿vale? 140.863, que es lo que encontramos hace un momento, ¿vale? Quito el PowerPoint point y es lo que tenemos aquí. Bien, si yo quisiera aquí generar también claves, pero con cualquier tipo de primos. Tengo la opción de pinchar aquí. Y si fijáis, si pincho aquí, entonces me salen pues, primos que puedo utilizar. Pues, por ejemplo, uso este primo, ¿vale? Y uso pues aquí otra vez. No más que uso primos seguros. Ahora voy a indicar que son primos seguros. De ahí tengo estos primos. Supongamos que yo voy a generar esta clave diciendo de que tengo ese primo de arriba. El 14.699, el primo abajo son el 38.783 y voy a suponer que la clave pública sea el número 3. Si le digo el número 3, pues mira, aquí ha valido, la ha generado, como veis, de forma manual y automáticamente me la entrega. Con lo cual, si os fijáis, tenéis aquí un conjunto de números. Vosotros no los veis, ¿eh? pero yo aquí, como digo, por pues, el problema emergente que tiene este software, eh, el OBS con el cual grabo. Pues eh, aquí al, al pinchar en este, este ratón hay una ventana emergente que van apareciendo distintos, distintos números que yo voy copiando y pegando. ¿Vale? Bien. Eh, eso en el caso de en que yo estoy generando claves del tipo manual. Pero más que generar claves del tipo manual, lo interesante de este software es generarla de forma automática. Entonces, como veis aquí a la derecha, aquí, que estoy aquí marcando con el ratón, tenéis una opción que pone generación automática. ¿Ok? Bien, supongamos. Que yo parto con el software así en blanco, en limpio, y no tengo nada más. Esto es lo que a vosotros os va a aparecer al principio, cuando arranquéis el software. Eh, fijaros que aquí pone, eh, aquí donde estoy con el, el puntero, pone dec, 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 dec. Estamos trabajando en decimal. Si yo quiero trabajar en, en hexadecimal, que lo haremos más adelante, tendría que irme aquí a unidades, pinchar en unidades, otra vez, como digo, sale un menú emergente y puedo pinchar en hexadecimal. Si pincho en hexadecimal, fijaros que ahora, aquí donde tengo el ratón, pone ex, 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 está todo en hexadecimal, ¿verdad? ¿Vale? Bien, pues seguiremos trabajando de forma decimal de momento. He puesto otra vez decimal todo. Y fijaros qué sucedería si yo sencillamente le digo ahora generar de forma automática. Por defecto el programa parte con una clave de longitud 32 bits. Pero fijaros que no estoy indicando de que P y Q sean de igual tamaño ni que de la clave pública sea el famoso número 4 de Fermat, 65.537. Voy a darle sencillamente a generar a ver qué pasa. Fijaros que me genera una clave. En donde lógicamente el módulo N son 32 bits, fijaros que he utilizado la clave pública la más pequeña posible, el número 3, ha sido válido. Pero si os fijáis, vale, el número P son 19 bits y el número Q son 13 bits, son de tamaños distintos. ¿Por qué? Porque yo he dicho que P y Q no fueran de igual tamaño. Vale, pues voy a generar entonces ahora, vale, y a partir de ahí lógicamente me encuentro el FIDN, y con el FIDN encuentra aquí el FIDN, este que estoy marcando en azul, y con ese FIDN encuentra el inverso del número 3 en FIDN. Y lo que me sale es la clave privada D. ¿Vale? Bien, los que están aquí abajo, lo que pone clave privada pareja y números no cifrables, de momento no lo toméis en cuenta, lo comentaré más adelante y será pues materia de una próxima clase, ¿no? Si fijamos que yo ahora pongo P y Q igual tamaño y sigo con los 32 bits y le doy a generar, generar forma automática, si fijáis, ahora sí me ha generado una clave y si fijáis, aquí ahora P tiene 16 bits y Q tiene 16 bits. ¿Vale? Perfecto. Si yo quisiera ahora, en vez de, 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 de 32 bits, que crear cualquier clave, por ejemplo una clave de, de, de 110 bits, el número puede ser cualquiera, ¿eh? por ejemplo de 110 bits, 110 bits, y voy a decir que ya utilice, utilice la clave pública, el número 4 de Fermat, es decir, aquí activado, como veis, clave pública 65.537. Si yo digo que los dos primos sean iguales, de, de igual tamaño, y la clave tiene de 110 bits, ¿qué va a tener que suceder? Va a tener que suceder que cada uno tendrá 55 bits, ¿verdad? La clave puede ser de cualquier tamaño, ¿eh? Por ejemplo, una clave de 1797, da igual, ¿vale? Puede ser cualquier tamaño, ya pues, sean por número par o impar, ¿vale? El programa hará lo que pueda, lógicamente. Eh, si, si es un número impar, ¿vale? El tamaño del objeto de clave, por ejemplo, 111, no hará, no hará, no, no va a poder poner eh, dos privos de 55,5 bits, ¿no? ¿Vale? Pues hará uno de 55 y otro de 56, está claro, ¿no? Bien, pues aquí le digo general de forma automática, fijaros que lo que he dicho, ¿no? Tengo la clave de 110 bits. ¿Vale? La clave pública ahora creo que es 17 bits. ¿Por qué? Porque es el número 4 de Fermat, 65.537, que es igual a 2 elevado a 16 más 1. 17 bits. Fijaros entonces qué sucede con los primos PQ, cada uno son de 55 bits, lo que acabamos de decir. Lógicamente, el mismo tamaño que tiene el módulo N de 100 bits lo tiene el FIDEN, que está allá arriba, 103 bits que estoy marcando en azul. Y si calculamos el inverso de 65.537 en este número que está aquí, me da este número que sería la clave privada. Os fijáis ya que cuando el número es un poquitín ya grande, y aquí son números todavía muy pequeños para la criptografía normal, pues eh, la clave eh, privada, 103 bits, está muy cerca de los 110 bits que tenía eh, la clave, pues, eh, en este caso, el, el grupo Trampa llamado FIDN, ¿verdad? Aquí aparece un conjunto de claves privadas parejas, esta clave, esta otra clave, esta otra clave, que son claves que hacen exactamente lo mismo que la clave privada. Lo que sucede es que ya haremos una clase más adelante, ahora solamente lo comento por encima nada más, ya que ha salido, es que esas claves... Son claves que se calculan se calcula muy fácilmente, no hay ningún problema. Da igual que la clave sea de 2048 bits, nos van a aparecer esas claves privadas parejas y esas claves privadas parejas como mínimo saldrá una. Una como mínimo. cuando se usan los llamados primos seguros? Si usamos primos seguros, que es un primo multiplicado por 2 más 1 que sigue siendo primo, vale, por ejemplo el 23 es igual a 11 multiplicado por 2 más 1, el 11 es primo, 23 es primo, con lo cual entonces 23 sería un primo seguro y así hay unos cuantos. ¿no? Si usamos primos seguros entonces yo tendría como mínimo una única clave privada pareja. ¿Qué significa una clave privada pareja? Es un número que tú desconoces y que hace lo mismo que tu clave privada. Por ejemplo, si con tu clave privada tú firmas digitalmente, con cualquiera de estas claves privadas parejas tú también podrías firmar digitalmente y la firma sería la misma. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que luego, eh, si yo no cuido los primos, no uso, por ejemplo, primos seguros, en vez de tener como tengo aquí tres claves privadas parejas, puedo tener 40, 50, 20.000, 8.000, 7.000, un número inmensamente grande. Eso afortunadamente no es ningún problema, eh, no es ninguna vulnerabilidad en las claves reales de 2048 bits, porque vamos, vamos a ver que las claves reales de 2048 bits, aunque yo cree que claves que tenga una gran cantidad de claves, de claves privadas parejas, lo que va a suceder ¿vale? es que eh, esas claves privadas parejas van a ser todos números inmensamente grandes. Con lo cual nadie va a poder adivinar cuál es la clave privada pareja. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eh, otra cosa interesante: en estas claves privadas parejas, luego están ordenadas, tienen una separación, eh, una separación constante entre todas ellas. Entre ellas estará la clave privada. ¿De acuerdo? Es decir, aquí he encontrado cuatro claves. La clave privada, esta que está aquí, esta clave, luego esta otra, esta otra y esta otra. Hay tres claves privadas parejas, va la clave privada, pero la clave privada entre ellas están separadas un, un espacio, eh, espacio constante y una de ellas será la clave privada. Lo que va a suceder más adelante cuando trabajemos con la, la función de Carmichael en vez del indicador de Euler, que es lo que hoy día, hoy día se usa como estándar eh, PKCS1 eh, de RSA en la versión 2.2, pues resulta que el... Pues, eh, la clave privada va a ser la más pequeña. Aquí ha coincidido, se si fijáis, la clave privada ha sido de 103 bits, ¿vale? Eh, y aquí las claves privadas parejas son 108, 109. Voy a calcular otra clave, voy a generar otra clave distinta, a ver si me sale algo distinto. Aquí, por ejemplo, Aquí lo podéis ver, ¿vale? He generado otra clave en donde tengo cinco claves privadas parejas. En La clave privada son 107 bits, pero hay una clave más pequeña, una de 106 bits, que es una clave, eh, pues eh, como digo, privada pareja. Si usásemos en vez de, de n LAMBDA N, que es el, 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 eh, la función de Carmichael, entonces automáticamente la clave privada sería hasta aquí, la más pequeña posible. Más adelante veremos si eso tiene algún sentido o no tiene sentido. Vamos a ver si eh, cuál es la importancia de utilizar lambda n, es decir, el famoso, la función de Carmichael, que no es ni no más ni menos que el mínimo común múltiplo entre P-1 y Q-1, en vez de usar el indicador de Euler, que era pues eh, eh, phi de n igual a P-1 por Q-1. Bien, si queremos usar claves más grandes, por ejemplo, aquí voy a limpiar los datos eh, para que esté más limpio. Y hagamos una clave ya real, ¿no? Una clave de 2048 bits, que es lo que usamos hoy en día. Vamos a decir que la clave pública ya sea de 65.537 bits, es decir, que sea el número 4 FMAT, que P y &Q, &Q sean dos primos iguales, pero no le pondremos primos seguros. Porque si le ponemos primos seguros, vamos a ver que eh, la clave tarda, pues eso... 40, 50, 60 segundos, un minuto en calcularla. Si no usamos primos seguros, entonces van a ser pues un segundo, dos segundos, siete, ocho, depende de la clave, pero va a ser un número, un tiempo bastante pequeño. Y en una clase más adelante, vamos a ver que cuando hablemos de las claves pidas parejas y de los que se llaman números no cifrables, que ahora lo comento, vamos a ver que eh, no, no tiene ninguna importancia trabajar con lo que se llaman primos no seguros. Los primos seguros modifican un poquitín la clave pero eh, desde el punto de vista pues eh, digamos académico no desde el punto de vista luego práctico da prácticamente igual trabajar con primos seguros o no con primos seguros por ejemplo cuando generemos claves con OpenSSL OpenSSL vale no va a trabajar por defecto con primos seguros y es como sabéis es un estándar de generación de claves bien entonces le digo que sean 2048 bits le digo clave pública 65537, número 4 Fermat primos P y Q iguales, aquí le voy a generación manual pero que está dando vueltas Y en cosas como veis de menos de un segundo Me ha encontrado vale eh, una clave Que como veis el módulo son 2048 bits Lógicamente FIDN son 2048 bits P y Q son cada uno de 1024 bits Porque le he puesto que sean iguales eh, Y que ha sucedido Como la clave pública Son 65.537 Es decir 17 bits Que sucede con la clave privada un número muy alto 2046 bits la clave privada que me han salido aquí me han salido tres claves privadas. Fijaros que tengo una clave privada más pequeña, la de 2045 bits. Esto, ¿vale? Eh, las claves privadas pueden ser una gran cantidad de números, pero vamos a ver que no hay ningún tipo de vulnerabilidad con respecto a esto. ¿Qué sucede aquí al lado? Que ahora ya nos vamos a olvidar de este tema. Además de las claves privadas parejas, aparecen los números no cifrables, que también será parte de una clase más adelante. Los números no cifables son números que van en claro. ¿Qué quiere decir? Yo te quiero enviar a ti, que es, por ejemplo, esta es tu clave, te quiero enviar como una clave de sesión del algoritmo AES, y para no hacer un número muy grande, digamos que es muy pequeñito, eh, y ese número de clave de sesión es, por ejemplo, el, el 31.950. Yo lo cifro, el 31.950, lo elevo a tu clave pública, lo rodeo con el módulo y me sale como criptograma 31.950. Me sale el mismo número, en claro. No me gusta, ¿no? Yo creo que ese número, 31.950, a ti te un número de 2.000 bits, ¿vale? Un número, pues que sea eh, totalmente enmascarado, eh, el número secreto dentro, ¿no? Eh, bien, también veremos que cuando trabajamos con números muy grandes como hoy en día, 2.048 bits, o incluso hace eh, 6, 7 años atrás, 1.024 bits, pues no hay ningún tipo de vulnerabilidad, ¿vale? Es decir, tanto lo que se llaman las claves privadas parejas como... Las correspondientes claves públicas parejas, en su momento hablaremos de ello. Como los números municipales no son problemas a tener en cuenta, son cosas simpáticas, anecdóticas, si queréis vosotros, para RSA, pero para RSA de claves muy pequeñas. Para RSA de claves grandes, como trabajamos hoy en día, 2048 bits, pues entonces no tienen ningún tipo de vulnerabilidad. ¿okay? Bien, fijaros que yo voy a comprobar ahora. Que estos dos números de 1024 bits son primos o no primos. Aquí, si veis arriba, tenéis un test de primalidad. Que tenéis 55 iteraciones, pero yo puedo cambiar. Puedo ponerlo, por ejemplo, a 95 iteraciones. Yo puedo cambiar el número de veces que hace ese cómputo a ver si es primo o no es primo, ¿no? Porque no es una operación totalmente directa, sino que hay distintos algoritmos. Entre ellos, los que están puestos en el software y que aparece aquí, donde veis que estoy marcando yo test de primalidad. Desgraciadamente, el software, el, el OBS, no me muestra eh, el menú emergente, pero el menú emergente os pondrá Miller Rabin y Fermat, dos tipos de algoritmos que hay, hay unos cuantos más, eh, eh, para poder saber si un número, pues, eh, poder factorizar un número. No, pero vamos a ver si un número es primo o no es primo, eh. es decir, eh, son test de primalidad. Bien, voy a darle aquí a Firmat, le pincho aquí a Firmat y fijaros que, ¿vale? Pues pasado un momentito, aquí me pone igual, igual. Es decir, ha tardado dos segundos en saber que los primos de 1024 bits eran primos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en la práctica, hoy en día, saber si un número de 1024 bits, ¿vale? Con lo cual yo voy a generar PIQ para pues, eh, generar mi clave del tipo de RSA de 2048 bits, son, ¿son primos o no son primos? Lo puedo saber con bastante certeza en cosas de un segundo, dos segundos, tres segundos, muy poquito. Aquí el software tarda un poquitín más. Ojo, este es un software educativo, ¿eh? OpenSSL, evidentemente, va a ir mucho, va, trabajamos en modo comando, va a ir muchísimo más rápido. Pero fijaros que tarda un tiempo bastante bastante corto. ¿Qué sucedería si yo aquí, a este número, fijaros que este número aquí, eh, estoy marcando el número estoy aquí arriba, ¿vale? Fijaros que ha terminado en 97, ¿verdad? Aquí viene en 197. ¿Qué sucede si aquí, en vez de 197, le pongo 199? hará una posibilidad bastante grande, altísima, de que no fuera primo, ¿verdad? Salvo que esos dos números fueran primos gemelos, ¿no? Primo y primo más dos, ¿vale? Son primos. Por ejemplo, 17 y 19. Aquí lo más seguro es que no. Voy a cambiar ese 7 que está ahí por un 9. Fijaros, he puesto aquí un 9 ahora. Voy a comprobar ahora si son primos o no primos. Les digo otra vez, hazme un test de prioridad, le digo aquí fermat, ¿Vale? Y si os fijáis, ¿qué ha sucedido? Me ha puesto aquí en color rojo, me dice no, el primer número no es primo, el primo que tenías era el que terminaba en 7 y no el que terminaba en 9, ¿vale? Es decir, ahora que ese 9 que está ahí, no, tiene que ser 7. Entonces fijaros que es bastante, bastante rápido. Si yo quisiera, eh, pues en vez de generar claves en decimal, generar claves en esa decimal, lo haremos dentro de un momentito, fijaros, aquí digo limpiar datos, me voy entonces aquí a unidades. Pincho en hexadecimal, que vosotros no estáis viendo desgraciadamente, y si os fijáis aquí ya está todo en hexadecimal, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo, genérame una clave como la que hoy podría tener cualquier banco, 2048 bits, ¿Mm? y genérame utilizando la clave pública el número estándar de FERMAT. Fijaros que aparece aquí como 10001, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque esa es la forma de representar en forma hexadecimal, ¿vale? El número 4 de FERMAT, que es el 65.537. ¿Vale? Bien, pues también digo que no pondré primos seguros porque igual me tarda pues, un minuto en encontrar la clave. Y como digo, el beneficio es bastante, bastante, bastante poco. Como veremos en próximas clases. Y ahora le voy a dar a que me la genere de forma automática. Le pincho aquí, como veis, está calculando. Y cosa de 3, 4, 5 segundos, menos aquí un segundo y tanto, ya me ha entregado, como es la clave. ¿Qué sucede ahora? Otra vez lo mismo. Módulo 2048. FIDN 2048. Clave pública 17 bits. El número 4 Fermat. ¿Qué va a con la clave privada? Clave privada, 2043. ¿De acuerdo? Si calculo otro, ¿vale? Y lógicamente piq 1024 bits. Si calculo otro, digo, mira, esta clave no me gusta. Calculame otra clave. Está aquí calculando la clave. Está dando vueltas para calcular la clave. Y aquí me he encontrado otra. ¿Vale? Y si os fijáis, ahora tengo, pues, la clave privada con 2048 bits. Está caro, ¿vale? Lo que aparezca aquí abajo... Luego tengo claves que ya subiré en su momento, eh, eh, claves con... La, un, subiré en YouTube, haré un, una, una, una pequeña entrada a, a YouTube para que la gente que quiera jugar con claves con un número eh, bastante grande de claves privadas parejas la pueda encontrar eh, y vais a ver que hay claves de hasta 6.000, 7.000 claves privadas parejas, pero no quiere decir eso que sean claves vulnerables, son claves si se quiere feas pero no son vulnerables en absoluto porque son claves de dos mil y tantos bits, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, como veis, también, pues, podría comprobar si los mismos son primos o no primos. Eh, en este caso, le digo, pues, eh, hazme un test de de Miller-Rabin. Y eh, fijaros aquí, pum, me lo han encontrado. Me dice, mira, ya, ya son primos. Tremendamente rápido. ¿Qué sacamos, entonces, como conclusión de esto? Que es muy sencillo, generar claves, RSA, bien sea decimales, bien sea del tipo de decimales, en este software hasta el 2048 bits. Con OpenCL podemos generar valores bastante más grandes. Eh, y con OpenCL va a ir más, más rápido. En vez de generarla en 2, 3, 4, 7, 8 segundos. Aquí voy a generar, por ejemplo, otra más. A ver si tarda un poquitín más. Aquí he tardado poco. Otra que tarda un poquitín más. Fijaros, aquí hay aquí una que ha tardado pues eso, dos, eh, casi un segundo y medio y que me han salido 29 eh, claves privadas parejas y 15 números que van en claro. ¿no? Pero como digo, eso lo veremos en una casa ante posterior y no tiene ningún tipo de vulnerabilidad. Eh, pero fijaros que he tardado solamente entre 1, 2, 3, 5 segundos en encontrar una clave. Lógicamente, OpenSSL no es un software de tipo educativo como este, es bastante más rápido, trabaja en modo comando, con lo cual lo hace también inmensamente grande. Eh, eso sí, si en OpenSSR generamos claves en vez de 2048 bits o, 3000, o, o 3072 o 4096 bits, ya generamos claves, por ejemplo, de 9000, de 10000, de 15000 bits, entonces espera un poquitín porque ya no va a ser tan rápido. No va a ser 4 o 5 segundos, que igual son 3 o 4 minutos, ¿vale? O si dices, genera una clave de 24.000 bits, 25.000 bits, pues entonces puedes perfectamente irte a desayunar y después desayunar volver a ver si la clave ha aparecido. Pero hoy en día trabajamos con claves, como digo, de 4.000, 3.000, 2.000 bits y para, para crear una clave son cosas de segundos, poquitos segundos. ¿Está claro? Bien, pues entonces vamos, eh, recuperamos eh, la webcam. También recogemos el PowerPoint eh, y vamos a seguir con pues, eh, con, con la clase. Es lo, que, es lo que acabamos de ver, la generación con el GRSA. Y acabamos de ver este ejemplo, ¿no? En el que parecía como lo que decía, vosotros no veíais, decimal, hexadecimal, Hemos trabajado con clave hasta 2048 bits. Hemos jugado con estas dos cosas: de trabajar con la clave pública, PQ y Q, igual tamaño, generando de forma automática, que es mucho más, eh, más fácil que hacer de forma manual. Y no hemos querido trabajar con primos seguros simplemente por, por el tema de tiempo, ¿no? Pero si vosotros calculáis una clave de 1024 bits con sea y primos seguros, pues igual en vez de tardar un segundo, igual tarda pues, 8, 9 o 12 segundos. Y si son 2048 bits, en vez de tardar 4, 5, 6 o 7 segundos, que es lo típico, eh, una clave de 2048 bits, igual te tarda 50 segundos o un minuto o por ahí, ¿vale? Pero en una clase posterior veremos que no es mucho el beneficio que yo tengo trabajando con primos seguros. Eh, de hecho, OpenSSL, como digo, no trabaja con primos seguros por defecto, ¿vale? Lo veremos más adelante en próximas clases. Bien, veamos entonces eh, los estándares del tipo RSA, eh, el caso de FIDN, es decir, el caso de trabajar con el indicador de Euler, o el caso de trabajar con eh, lambda n, que sería la función de Carmichael. Aquí tenemos a la izquierda una captura de, de Wikipedia, en este caso Wikipedia español, en donde aparece lo que son las public key cryptography, Standard, cryptography standards, los estándares de criptografía de, de clave pública. Eh, y he querido ponerlo justamente en español, para además de que se pueda leer. Es que aquí hay algo que no está actualizado. ¿no? Si vosotros vais a la página de Wikipedia en inglés, que luego lo pondré en, en la lectura eh, que tengáis extra al final de la clase eh, la versión actual que trabajamos hoy en día de el estándar criptográfico sea no es la versión 2.1 del pkcs 1 el pkcs 1 siempre se resea la versión actual que estamos trabajando hoy en día es la versión 2.2 que veis aquí a la derecha no la versión también tengo la url para que podáis vosotros ir a esta versión 2.2 si os fijáis es de noviembre del año 2016 bastante bastante reciente no eh, el PKCS son los estándares en criptografía de clave pública, que los ha manejado RSA y un conjunto de empresas que se dedican a estos temas. Eh, y si os fijáis tenemos hasta el número 15, donde aparece pues, el tema de criptografía de curva elíptica, el número 13, eh, tenéis el tema del PKCS7, lo veremos más adelante en clases donde haya que utilizar el relleno, por ejemplo, de cifrados del tipo simétricos como AES, algoritmo DES, vamos a ver qué son los tipos de rellenos que se usan. Eh, luego también tenemos eh, eh, el estándar, como digo, PKCS1 sería RSA, el estándar pues eh, PKCS3 sería como Diffie Hellman, en fin, todo lo que tiene que ver con criptografía del tipo pues, eh, asimétrica y en algunos casos también asimétrica como es el caso de, lo, de, de los rellenos eh, está indicado en estos estándares mundiales. Lo importante aquí de esta diapositiva es lo siguiente, en el paper original de Shamir y Alderman, que habla sobre firmas digitales y todo lo demás, y que lo vais a ver al final de la clase, en las URL que os indico de lectura recomendada, eh, pues lo que hablan es del Euler eh, Totient Faction, la, la función de Euler, ¿no? Y entonces trabaja en el documento original de Shamir y Alderman, trabajan con FIDN. En las últimas versiones, la versión ya 2.2 del PKCS1, que sería de RSA, la versión de 2.2, eh, pues ya tenemos. Ya aparece que se use o se recomienda que se use la función de Carmichael, donde la única diferencia es que el grupo trampa en vez de ser fide n es lambda n y en vez de ser p-1 por q-1 es el mínimo común múltiplo entre p-1 y q-1. Más adelante vamos a ver, pues, dónde está la ventaja. decimos, bueno, ¿hay alguna ventaja? Vamos a ver que la ventaja es mínima. ¿no? Yo no encuentro exactamente la ventaja fundamental ¿no? o el cambio brutal que habría de trabajar desde fide n a trabajar a lambda n. Vais a ver que es bastante pequeño como veremos a continuación, bien, veamos entonces la diferencia entre usar Carmichael lambda n a usar Euler, que es la, la, la que aparecía en el documento original de, de, de Rives, Shamir y Adleman. Lambda n siempre será más pequeño que fide n, siempre es el, mini, el mínimo común múltiplo, vale. Eh, y en cambio, fide n es p-1 por q-1, el número más grande posible. ¿no? Eh, de hecho, lambda n es un divisor de fide n si no me equivoco creo que he hecho algunos cálculos por ahí pero creo que cuando usamos primos seguros es decir un primo multiplicado por 2 más 1 sigue siendo primo si usamos primos seguros si no me equivoco lambda n es justamente la mitad de fide n pero en el fondo es un divisor no eh, la clave privada aquí le vamos a llamar eh, de sub, sub lambda para decir que estamos calculando con eh, el, la, la función de, de carmichael saldrá muchas veces como la primera clave privada pareja la menor clave privada de usando fide n es decir cuando antes hicimos eh, calculamos claves y vimos que habían un conjunto de claves privadas parejas, eh, ese conjunto de claves privadas parejas, en algunos casos veíamos que había una más pequeña, ¿verdad? Que la clave privada nuestra. Bien, pues entonces esa clave más pequeña justamente es justamente la que siempre, siempre aparece cuando yo usamos Carmichael en vez de Euler. Eh, en algunos casos coincide, en algunos casos, vamos a ver más adelante en una diapositiva, en algunos casos yo o bien uso Carmichael o bien uso Euler y me sale la misma clave privada, la más pequeña posible nada más que por coincidencia pero pues, se puede dar el caso contrario lo que sí es cierto es que si usamos si usamos Carmichael entonces sí la clave privada va a ser siempre siempre la más pequeña de todas vale de todas las claves privadas parejas que cuando en su momento veamos esa elección vamos a ver que todas son números que hacen lo mismo exacta exactamente lo mismo pero están separadas un valor constante y dentro de esas claves, que están separadas por los constantes, estará la clave privada. ¿vale? Si usamos Carmichael, entonces la primera de todas las claves es justamente la clave privada de mi clave RSA. Es decir, el D será entonces un D su gama como pone aquí, que será el inverso de la clave pública en lambda n, no, ya no es phi de n, ¿no? con lambda, como sabéis, el mínimo común múltiplo entre P menos 1 y Q menos 1. La clave de su, de su lambda será siempre, siempre la menor posible de todas. Pero la pregunta viene, bueno, ¿esto tiene alguna ventaja real? ¿Que ¿Hay mucha diferencia entre la clave privada pareja más pequeña y la clave privada que me ha sacado el programa sea usando Euler? Pues vais a ver que no, ¿vale? Supongamos que tenemos este ejemplo. Vamos a calcular eh, una clave y lo podéis hacer vosotros con GNRCA, solamente haremos nada más que un ejemplo luego, eh, y con Soundcrypt, en que usamos Fidn, FIDN es P-1 por Q-1, y entonces el inverso será el inverso de E en O bien usamos lambda n, ¿vale? Que lambda n es el mínimo común múltiplo entre p-1 y q-1, un bueno, valor más pequeño, lógicamente, y que la clave privada será entonces el inverso de E en clave en, en, en lambda n. De acuerdo, que va a ser siempre más pequeño. Fijaos que aquí, aquí tenéis una tabla, de acuerdo, donde tenéis la clave, el primo P, el primo Q, el phi de n, el de 1, la clave privada, ¿vale? O el lambda n y el de 2, la clave privada pero calculado con lambda. Y entonces, en este caso, en la primera parte de la diapositiva, de, de la tabla, tenéis casos en que la clave privada de su 2 calculada con lambda n es menor que la clave privada de su 1 calculada con phi de n. Y uno de estos casos lo vamos a resolver dentro de un momento usando Sanskrit. Y en el de abajo tengo otros casos también con claves pequeñitas. Esas son claves de 32 bits, usando siempre, siempre en todas la clave pública el número 4 de Fermat, ¿vale? El 65537. Y en la parte de abajo tenemos el hecho en que yo he calculado, ¿vale? Eh, la clave RCA usando lambda n o usando phi n y me sale exacta, exactamente igual. ¿De acuerdo? Eh, ha coincidido que, pues con fide n, eh, eh, la clave privada haya sido la clave privada más pequeña de todas las claves privadas parejas. Bien, ¿qué haremos a continuación? Como ejemplo, usando Soundcrypt, vamos a hacer eh, el segundo ejercicio, la clave 2. La clave 2 como tiene, tiene como primo P 39.019 y como primo Q 53.353, ¿verdad? ¿Vale? Calculamos un de n y entonces con eh, de n la clave privada sería, como veis aquí, un número de 1.500 millones, ¿vale? En cambio, si usamos lambda N, en vez de ser de 1.500 millones, es de 299 millones, un poquito más pequeño vale Hagamos entonces este ejemplo, como siempre. Entonces, voy a quitar la webcam para no estar pendiente de ella. Voy a quitar esto. También voy a quitar eh, el software que necesita. Y voy a introducir ahora el software sankey. Aquí tenemos el software sankey. Aquí lo voy a limpiar. Borrar el historial. Y como veis, aquí tengo el software SunCrypt. ¿Qué voy a hacer a, a, a continuación? Primero que nada, fijaros. Lo que voy a calcular aquí, voy a calcular el, el valor de FIDN. Eh, pero el valor de FIDN, exactamente. El valor de FIDN es. P menos uno, 39.018, multiplicado por Q menos uno, 57.373. ¿Vale? Con lo cual vamos a ir entonces aquí a la pantalla del de Soundcrypt. Vamos a quitar el PowerPoint aquí para que no moleste. Bien, entonces, primero era 39.019. Como ese es el número primo P, el 9 lo convierto en 8 y me queda P menos 1, ¿de acuerdo? Ahora, el segundo número, el primo Q, era igual a 57.000, lo estoy leyendo de aquí. Vosotros no lo veis porque no tengo posibilidad de... Sí tengo posibilidad de, de poner la pantalla, duplicar, pero se vería muy pequeño en pantalla. El segundo primo, el primo era 57.373. Y entonces le quito el 3 por el 2, ¿vale? Y aquí ya tengo P menos 1 por Q menos 1, ¿verdad? Bien, lo voy entonces a multiplicar, ¿vale? Como veis esta multiplicación y le doy igual. La multiplicación, como veis aquí, es el 2.238.000, tal, tal, tal. ¿Ok? Bien, pues. En ese, en ese primo, en ese, perdón, en ese, en ese grupo, eh, que es el grupo trampa FIDN, voy a calcular el inverso. En La clave pública sabíamos que era el número 4 de Fermat, ¿de acuerdo? Aquí le pongo control C, lo pongo a, al, al portapapeles, y voy a calcular el inverso. Le digo entonces. La clave pública 65.537 y el módulo, el módulo FN que lo acabo de copiar, es este de aquí. Vale, si os fijáis, voy a ir a PowerPoint aquí para que lo veamos. Aquí tenemos 65.537 y aquí tenemos el FIDN que era el 2.238. Tal, tal, tal. Vale, bien, pues entonces le digo, quito el PowerPoint, le digo, cálculame la clave. ¿Vale? Y la clave inversa, como veis, me sale aquí, ¿vale? El D sub 1 sería, pues en este caso, pues 422.000 mil, eh, millones. Pues, perdón, 422 millones, ¿verdad? Bien, pues si os fijáis, es el mismo que aparece aquí. Voy entonces a poner PowerPoint y aquí está. 422, 784 ¿Vale? Bien, ahora voy a hacer lo mismo, pero calculándolo con Carmichael. Y con Carmichael, en vez de ser, de ser 422 millones, tiene que salirme 49 millones, ¿verdad? Bien, haré lo mismo entonces ahora, pero calculando el mínimo común múltiplo de P-1 y Q-1, ¿vale? Bien, pues vayamos entonces a ello. Voy aquí, en este caso le digo el mínimo común múltiplo, voy a borrar historial, mínimo común múltiplo del número P-1 es 39.019, si le quito el menos 1, me queda 0,18. Y el primo Q era igual a 57.373. Si le quito el 3, le pongo el 2. Tengo. Fijaros que aquí tengo entonces arriba. P-1 y abajo Q-1. Le digo entonces cuál es el mínimo común múltiplo, y el mínimo común múltiplo me sale en este caso 53 millones, tal, 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 tal. ¿Vale? Bien, voy entonces a, a copiar este valor, que será, en este caso, lambda n, lo copio para calcular el inverso, ¿no? Y ya aquí, pongo aquí, aquí, y el inverso eh, en la clave pública será 65.537, ¿verdad? Bien, vamos a comprobarlo con el, con el PowerPoint. Aquí está la clave pública y aquí está el valor de la N 53200, bueno, 53.298. y de, debe salirme 49.703.000, ¿verdad? Vale, pues vamos a comprobarlo. Aquí ahora quito el PowerPoint y hacemos la última operación. Le digo igual y como es 49 millones. ¿Vale? Bien, pues esto lo hemos comprobado. Ahora sí que nos podemos olvidar de esto, eh, vuelvo al PowerPoint y vuelvo a la webcam y como veis hemos encontrado esto de aquí, hemos visto que efectivamente, pues sí, es interesante, es más pequeño, pero ¿qué tan pequeño, qué tan más pequeño es la, la clave privada si yo uso Carmichael así si yo uso eh, Euler? Pues es muy poco. La diferencia es bastante poca y más aún con eh, con eh, pues, eh, claves del tipo reales. Con claves del tipo reales de 2.048 bits sabemos que la clave privada será un número entre 2.031 bits como mínimo o 2048 hemos visto que muchas veces aparecía 2048 2047 por ahí verdad eh, entonces si yo uso Carmichael, pues entonces es posible que la clave privada de una clave sea de 2048 bits en vez de ser 2048 2047 me salga por ejemplo 2040 2039 el beneficio que tiene eso pues no lo sé pues hay gente que dice que sí pues yo no le veo mucho beneficio en realidad es prácticamente un número inmensamente grande igual no pero es lo que se usa hoy en día para que lo sepáis vale bien pues entonces vayamos a la siguiente parte que corresponde a generar claves RSA, pero ya con OpenSSL lo que aquí os estoy mostrando es una captura de pantalla de lo que haremos dentro de un momento que como veis es eh, eh, en, está en negro pero yo luego lo pondré eh, en, en, en color blanco el fondo para que se pueda ver eh, pues en pantalla vosotros pero tenemos eh, OpenSSL lo hemos instalado, se instala en el disco duro en el, en el disco C eh, luego vamos a ver que se va a instalar por defecto en una carpeta llamada OpenSSL-Win64 si tenemos Windows 64 bits, si tenemos 32 hay otra versión para descargarlo eh, y luego pues eh, habrá distintas carpetas y luego lo que iremos nosotros será a la carpeta pin donde están los binarios ¿no? y entonces en esa carpeta pin es donde yo voy a introducir un comando los comandos que aquí prácticamente no se ven, no lo vais a ver, no os preocupéis, están puestos aquí, ¿vale? Aquí a la derecha dice veremos los comandos en la próxima diapositiva en tamaño grande. Aquí aparece lo que os digo. Yo voy a generar una clave RSA. Que le llamaré un nombre, será una clave de 2048 bits, y fijaros que aparece punto, 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 que lo veremos también cuando hagamos esto que significa punto, 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 y luego más, más, más. Estoy buscando un primo P, ya lo he encontrado. Estoy buscando un primo Q, ya lo he encontrado. Bien, si la clave es muy pequeña como 2048 bits, en OpenSL prácticamente no nos damos cuenta. Sale rápidamente, pero pues, si queréis hacer el juego, generar una clave con OpenSL. Y con el mismo comando que vamos a hacer a continuación, eh, y generar una clave, por ejemplo, de 35.000 bits, por ejemplo. Y vais a ver que el punto, 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 no sale así rápidamente, sino que sale punto, punto. Punto y así unos mil puntos, dos mil puntos, con lo cual nos tiramos eso media hora esperando que encuentre el primo P y el primo Q. Al final lo encuentra, pero puede tardar más de media hora fácilmente si es un, si es un, una, un, estás encontrando eh, dos primos, por ejemplo, de 25.000 bits para una clave pues, de 50.000 bits. OpenSSD te lo va a permitir, pero como digo, vas a tardar media hora o una hora. En encontrarlo. Eh, esto de antiguamente, ¿no? Yo estoy dando clases de hace 25 años, pues hace 24, 23 años, cuando generabas claves RSA, no de 2048 bits, ¿eh? generamos claves de 512 bits como mucho. Ya 1024 bits se llamaba que era alienígena, una clave alienígena, ¿no? Estoy hablando de hace 24 años, ¿no? Entonces, en este caso, si generabas una clave, por ejemplo, de 512 bits, tardaba varios minutos en encontrarla. Si tú querías generar una clave de 1024 bits para ver cómo era, decías a generar, tenías que pulsar el teclado para que entonces capturase números aleatorios, random para poder hacer las operaciones, eh, hoy en día el programa ya saca, lógicamente, los números random directamente del disco duro, de cuánto hay almacenado en, en el disco duro, de las carpetas temporales, en fin, de ahí saca la, los números aleatorios, eh, pero claro, lo dejabas ahí trabajando, te ibas a desayunar con los amigos, vale, volvías a la media hora y seguía aún con el punto, 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 punto. Pero hoy en día no, hoy en día una clave de 2000, de 3000, de 4000 bits vas a dar un segundo, dos segundos, tres como mucho y lo vas a encontrar con software como OpenSSL. Bien, una vez que la genera la clave, lo que haremos a continuación es que esa clave la voy a convertir a texto. ¿Por qué? Porque yo quiero ver, no me va a dar una clave binaria, la clave binaria vale para luego operar ¿no? con esa clave, pero yo quiero ver, quiero ver el número P, quiero ver el número Q, la clave pública, la clave privada, el módulo, todo esto lo quiero ver y entonces vais a ver que me va a entregar lo que aquí veis aquí en, la, en, esta, en esta imagen, ¿vale? Vais a ver que me va a entregar pues el módulo, la clave pública, luego la clave privada, luego el primo 1, que sería, que sería, perdón, que sería P, el primo 2, que sería Q, y luego tres valores, exponen 1, exponen 2 y coeficiente. Entonces, para qué me entrega esto? Justamente esto me lo entrega para que luego utilicemos esos valores para utilizar el teorema chino de los restos que será parte de una clave de una clase más adelante de acuerdo fijaros que aquí luego lo que me aparece y que veréis en la próxima diapositiva es que tanto el módulo como pues eh, la, la, la clave privada etcétera los, eh, los los bytes representados por dos números hexadecimales dos valores hexadecimales perdón eh, me los separa por dos puntos con lo cual esos dos puntos me van a molestar y los voy a quitar y también fijaros que hay una especie de sangría hay sangría de cuatro espacios a la izquierda la que estoy marcando aquí con el con el ratón vale eh, también los quitaré para qué porque lo que yo quiero hacer luego a continuación y que lo haremos todos será que voy a tomar el primo el primo uno que es el primo q y el primo dos y lo voy a dejar solamente con como un número vale largo 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 vale en largo como si fuera un solo chorizo vale y ese número lo voy a introducir luego a sea en hexadecimal para generar la clave a ver qué clave me da y me va a tener que dar exactamente la misma clave lógicamente no me va a dar la misma clave que tengo aquí porque la que tengo aquí es la que hice antes de ayer o algo así generar una clave distinta no pero ya vosotros la podéis generar también y comprobar la misma vale bien otra cosa interesante fijaros que aunque luego se vea más adelante lo veremos en, en, cuando hagamos y trabajemos con el OpenSSL que cuando me dice que la clave pública, en la clave pública aquí dice la clave pública es 65.537, aquí estoy marcando con el ratón, y me dice que en ese decimal 0x es igual a 0. 10001. Me pone un 0 por delante. ¿Por qué? Porque es típico mostrar la clave, eh, la clave pública, como un número de 24 bits, ¿de acuerdo? Y 24 bits serían pues eh, dos valores hexadecimales más dos y más dos, seis hexacimales. Y por eso que me lo muestra como 010001. Para mostrarlo en 24 bits, y sabéis que el 10001 corresponde al número 4 de Fermat. Bien, lo que vamos a hacer a continuación será lo siguiente. Primero lo voy a comentar y luego lo haremos con el software. Primero, dejadme que tome un poco de agua. No me ve la cara fónico. Bien, el programa se instala por defecto en C, en C OpenSL, Windows 64-bit. Si tenemos máquinas 64 bits lo dedicaré zonas zona de descarga, ¿vale? Si no he puesto la zona de descarga de, de OpenSL aquí en, en, en la diapositiva, ya lo pongo luego en YouTube, no hay ningún problema. Luego pues, hará un conjunto de carpetas en ese, en ese directorio y entonces, o subcarpetas y, y una carpeta o subcarpeta será bin, donde está todo el binario. ¿no? Y en ese binario es donde yo voy a poner el código eh, y, y el comando sería, el comando pero no el código, sería openSSL, espacio, genera SEA, la clave SEA, venos out, la salida, me lo, me lo guardas en un archivo que se llame mi clave SEA, se puede llamar como quiera, Paquito, Lucía, como se os ocurra, ¿vale? Eh, y 2048 sería el tamaño de clave. Eso que quiere decir que él automáticamente, sin decirle nada, me va a generar dos primos de 1024 bits y va a dar, por supuesto, que la clave pública es igual a 65.537. ¿Vale? Está claro. Eh, hay formas de poder decirle que sea distinto, eh, que la clave puede ser distinta, pero no entraremos en, esa, en, esa, en ese apartado. Si sí tenéis la posibilidad de ver luego en la bibliografía que os entrego al final, eh, una URL donde están los distintos comandos de OpenSSL RSA y donde podéis forzar, por ejemplo, que la clave pública sea distinta. ¿Vale? Bien, una vez que he generado La clave que se llama mi clave RSA, es una clave del tipo binaria. Yo la quiero de, de tipo eh, formato texto para poder abrirla, por ejemplo, con un editor de texto cualquiera, como podría ser el WordPad. Entonces daré el siguiente comando. OpenSSL RSA, fijaros que ya no gen, porque ya la he generado, RSA menos in. La entrada es mi clave RSA, ¿vale? Y le digo luego menos text, es decir, lo quiero que lo conviertas a texto, y lo pones menos out en una salida, que se llame mi clave RSA texto. Eh, puede ser el mismo, el mismo pues, eh, nombre, no hay ningún problema. También se podría llamar mi micro sea pero lo he querido diferenciar, eh, pero podría ser ese mismo nombre, solamente que una sería del tipo binaria, que no podrías abrirla con un documento, con un editor de texto, y la otra sería el tipo texto, que sí podrías abrirla con el notepad, con el bloc de notas, incluso con el WordPad, ¿vale? Y con el, y con el, con el Word. Bien. Pues entonces, si no deseamos incluir en esa operación la clave privada, haría que, como veis, como n, n, out, significa que, que no iría la clave privada dentro de esa exportación que he hecho de mi clave a texto, ¿vale? Bien. ¿Qué haremos entonces? Lo que comenté antes, ¿no? Voy a editar con WordPad. Se puede editar con el Word, con WordPad, incluso con el bloc de notas. Tened cuidado con el bloc de notas. Hay versiones antiguas en que eh, no respeta el formato y entonces eh, sale todo, todo, todo como un largo chorizo. No hay, no hay quien lo pueda leer. Eh, hay versiones más actuales de bloc de notas, del Notepad, que sí lo hace, pero para que no tengáis problema, mejor iros al WordPad directamente y lo haréis con WordPad como yo lo haré más adelante, ¿vale? Eh, elimino entonces todos esos puntos que sabéis que me molestan para separación de los, eh, de los bytes. Elimino los cuatro espacios en blanco, esa sangría, para que entonces eh, me queden los números. Eh, para que yo pueda entonces tomar el primo P y el primo Q solamente como un único número, no separado con un Enter, porque fijaros que eh, me lo entrega separado con un Enter eh, en eh, el, el OpenSSL. Y una vez que tenga el primo P y el primo Q con una sola hilera, entonces en ese momento es donde yo voy, ¿vale? a pues a, voy a, a hacer la, la operación de, pues, eh, de, de copiar y pegar el primo P y el primo Q y la clave pública en Genera y comprobar que son los mismos, ¿vale? Bien, entro entonces P y Q y en esa decimales en esas decimales, esto lo haremos dentro de un momento, introduzco como clave pública el 1001, ¿vale? Eh, y genero esa clave con generación manual. ¿Vale? Eh, para ver que efectivamente me entrega el mismo módulo N y la misma clave privada eh, que lo que he, he obtenido con OpenSSL. ¿De acuerdo? Bien, pues hagamos entonces esto. Voy entonces a quitarle la webcam, quitar el PowerPoint. Voy a poner el sistema. Como veis aquí estoy en C. Voy entonces a abrir el sistema aquí. Lo he puesto con fondo blanco para que se viera porque el fondo negro no se voy a ver absolutamente nada. Me voy a hacer... O si le pongo cd op y le voy al tap ya pues hay, me, me irá mostrando todos los eh, las subcarpetas que comiencen por op y como veis aquí tengo un op vale ssl 84 Le doy al enter le digo cd bin y entonces si digo cd bin me estoy cambiando a binario de acuerdo a esa carpeta binaria como veis aquí tengo pues distintas cosas vale hay muchos eh, muchos archivos etcétera no entraremos en ello no vale limpio la pantalla y estoy, estoy estoy entonces aquí en como veis en cd bin ahora a continuación lo que voy a hacer es que voy a poner el comando el comando lo estoy leyendo aquí sería open ssl espacio a continuación le digo gen rsa Fijaros, casualidad, igual como se llama GNRSA, el software GNRSA, pero si luego vais a, 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 a YouTube, pero bueno, a YouTube, vais a, 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 a Google y preguntáis por eh, GNRSA creo que si no me equivoco aparece primero el software vale el software de este alumno que hizo mío hace unos años atrás el genero versión 2.1 eh, que pues el comando genera de eh, opensl a continuación le digo menos out vale menos out ¿m? y le pondré pues eh, mi mi clave ¿m? le cambiaré ¿m? mi clave y le cambiaré el nombre porque está clave la que de ayer, ¿no? Para que no me aparezca toda la misma. Le, pon, le, le pondré mi clave, mi clave hoy. Le dejo espacio en blanco y como es será mi clave hoy. En vez de mi clave, pues RSA. Eh, y le digo a continuación que esa clave será de 2048 bits, ¿vale? Fijaros que el comando, OpenSSL. Espacio generse a, espacio menos out, espacio mi clave, el nombre que yo quiera, y luego 2048, que es el tamaño de la clave. Lo voy a enter y fijaros que ya me ha calculado. Fijaros que ahí están los puntos, 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 ¿verdad? Pero no me he dado cuenta prácticamente. Pero si queréis vosotros, haced lo mismo. Y en vez de ponerle 2048, ponerle 20480 Y vais a ver qué es lo que va a suceder. Los puntos puntos van a ir muy lentos y casi casi se os va a llenar la pantalla con puntos hasta que encuentre el primo P y el primo Q. Bien, ya tengo ese. ese ese archivo. Lógicamente lo puedo comprobar, ¿no? Le digo dir, muéstrame mi clave asterisco punto asterisco cualquier cosa que comenzamos por mi clave y si fijáis hay varias cosas de mi clave que he dado en distintas clases no pero tengo uno que pone mi clave mi clave hoy y si os fijáis pues se pone la fecha 16 del 4 de acuerdo 2020 a las 14.58 mi clave hoy que tiene como veis 1708 bytes ¿vale? 1702 bytes hay otros archivos de mi clave lógicamente porque he trabajado eh, con otras eh, operaciones pero ya tengo mi clave hoy está ahí ¿vale? muy bien una vez que tengo mi clave hoy que está en el, form en el formato eh, eh, de, eh, binario, voy a convertirlo a formato pues texto. Bien, voy a recuperar con con las flechas de arriba, voy a recuperar lo, el documento, voy a recuperar el comando y le, lógicamente le quito el gen, porque ahora lo que tengo que introducir es solamente open SSL, vale, y luego a continuación como es RSA, no, y debo decirle que la entrada el menos sin, no, la entrada se llamaba así menos sin, la entrada se llamaba mi clave hoy ya no le digo 2048 bits, porque la clave de crear, él ya sabe que era 2048 bits. Y a continuación tengo que decirle que esa entrada de mi clave, ¿vale? De mi clave de hoy, la tengo que convertir en texto. Le digo menos text, ¿vale? Ahí lo pongo bien, cuidado que no me equivoque, menos text. A continuación le digo que la salida, menos out, ¿vale? La salida será entonces mi clave hoy texto. Mi clave, si lo escribo bien, vamos a ver, mi clave hoy. Y le pondré texto para que sepamos que es de este tipo de texto, ¿vale? Ok. Bien, repasamos entonces el comando open ssl espacio rsa espacio menos in la clave de entrada es mi clave hoy la que acabo de crear hace un momento luego le digo que es menos text que quiero que me la convierta a texto a continuación menos out me lo grabas en la salida es una clave que se llame mi clave hoy texto vale le doy al enter y como veis a me pone writing vale rsa aquí esa clave ya existe la podría incluso ver vale le digo aquí type vale le digo eh, muéstrame mi no sé si me aceptará la mayúscula o la minúscula, creo que no tiene importancia. Voy a ver si es verdad o no. Si no, me ha encargado el mensaje de error. ¿De acuerdo? Le digo, hazme un type de mi clave, mi clave hoy texto. Aquí. Vamos a ver. No sé si la mayúscula, yo creo que no. ¿Vale? Como veis, la mayúscula o la minúscula no ha tenido ninguna importancia. Y si veis, aquí está mi clave. ¿Vale? Aquí está mi clave, ¿vale? Y me dice, pues que tengo el módulo. ¿Vale? Ese módulo aquí, que tengo la clave pública, aquí lo podéis ver, la clave pública, aquí estoy marcando la clave pública, que tengo el, el, el componente privado, que tengo el primo 1, que tengo el primo 2, etc. Bien. Pues como esto se puede hacer un poquitín largo, solamente os voy a mostrar cómo se podría hacer eh, para no alargarme. Bueno, sí, lo voy a, vamos a hacer, vamos a hacerlo, aunque sea la clase un poquitín más larga, no importa. Como ves aquí tengo eh, esto mostrado eh, con, eh, con esta clave. Lo que voy a hacer a continuación será lo siguiente. No lo voy a mostrar porque creo que no lo tengo para mostrarlo con el OBS. Voy a llamar a, al, a, al WordPad. En el WordPad voy a editar voy a editar eh, pues eh, los valores de la clave pública, de acuerdo verón los valores de primo p y de primo 2 eh, y entonces voy a quitarle aquí los espacios en blanco y, eh, y los dos puntos para qué? para dejar solamente nada más que un número de acuerdo lo que sí voy a hacer quizás mejor voy a, a pausar un poco la, la, la grabación voy a poner el wordpad que aparezca ya con esto con esto pues eh, copiado eh, para que hagamos la operación sin perder tiempo de acuerdo voy entonces a darle a la opción de pausar bueno, ya estoy de vuelta, ya he copiado pues, el WordPad, he activado el WordPad también en el, y como veis aquí tengo la clave eh, en WordPad, ¿no? aquí está el módulo, eh, aquí está la clave pública, que la estoy ahora marcando, la clave pública, etcétera. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesa el primo 1 y el primo 2. Lo voy a separar, fijaros, aquí. Voy a separar el primo 1 y el primo 2. Un momentito, luego lo subo en pantalla eh, y luego lo pondré en tamaño más grande para que no moleste. Fijaros, que he separado el primo 2, el primo 1 y el primo 2. De hecho, incluso esto de aquí, eh, luego incluso hasta lo puedo quitar porque no me interesa. Aquí tengo, como veis, el primo 1 y el primo 2, y me olvido de todo lo que son los exponentes y todas estas cosas de aquí, e incluso de la clave, la clave final, como veis aquí, está en formato base de 64. Si alguien no conoce lo que es el formato base de 64, eh, pues eh, podéis eh, ir a una píldora formativa TOT, eh, en esa píldora formativa TOT llamada qué es el código base de 64, os explica claramente eh, por qué eh, se usan estas, esta, este tipo de codificación en, hoy en día, incluso en el correo electrónico, porque se usa, que como, como veis tiene 64 elementos, las mayúsculas, las minúsculas, eh, los dígitos, sin contar la n, el signo más, el signo slash y en algunos casos un relleno. vale Pero eso lo dejo a vosotros que lo miréis vosotros, con lo cual me quedo solamente fijaros con el primo 1 y el primo 2. Eh, incluso si queréis lo puedo hacer con las letras un poquitín más grandes tamaño un poquitín más grandes para que no lo, lo aquí aquí bueno quizás no tanto vale 12 por aquí vale o 14 vamos a ver si puedo ser vale por ejemplo 14 vale bien qué cosa me está molestando me está molestando los, los espacios en, en blanco con lo cual lo que voy a hacer es que voy a reemplazar aquí digo de reemplazar digo reemplazame los dos puntos por nada en todo el documento y si os fijáis lo que ha hecho es que ya no tengo los dos puntos separados. En el primo 1, que es el primo P, lo que me molesta es una sangría de cuatro espacios a la izquierda. Como veis aquí, una, dos, tres y cuatro espacios a la izquierda. Pues que le digo entonces lo mismo: reemplazame ahora no los dos puntos, sino que uno, dos, tres, cuatro veces el, el, espacio, el espacio y reemplazo todo. Fijaros que es lo que tengo ahora. Lo que tengo ahora, vale, es que tengo el primo 1 acá arriba y el primo 2 acá abajo, P y Q, pero están separados por un enter, ¿no? Lo que hay que hacer es que hay que ponerlo todo junto. Bien, para todo junto, es mucho cuidado. No comencéis nunca arriba, sino que comencéis de, de acá abajo. Fijaros, estoy aquí, estoy acá abajo yo, ¿vale? Aquí. Aquí para parar de cursor, ¿vale? Bien, pues entonces aquí le doy a suprimir y fijaros que la línea de abajo sube. Ahora subo flecha arriba, suprimo, flecha arriba, suprimo, y así voy haciendo con cuidado sin machacar ningún número, porque entonces la fastidio. Hago lo mismo con el primo 2, aquí. Me, me muevo, como veis, aquí abajo, después de, de, después de, de la C que está aquí abajo, ¿no? Aquí, ¿vale? Después del 8C, aquí, ¿vale? Uy, pero un cuidado que he hecho una operación, he movido aquí, ¿vale? Ahora sí, sin querer, he movido. Y aquí entonces le digo suprimir, flecha arriba, suprimo y hago lo mismo. Y cuando termine con esto, ya tengo la solución hecha. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el primo P, ahí, le digo control C, portada apeles, y el primo V, control C, portada ¿Qué voy a hacer? Voy a crear exactamente la misma clave con género a ver si me sale la misma clave privada y el mismo módulo etcétera etcétera ¿de acuerdo? vale pues entonces lo que voy a hacer a continuación sea lo siguiente ya sabéis que este, este es un primo y este otro primo y están en hexadecimal fíjate que comienzan por 00 0, no pasa absolutamente nada vale eh, y me lo guardo en, eh, aquí y lo que voy a hacer a continuación será lo siguiente. Voy a llamar... Fijaros que aún tengo pendiente lo del sistema. Aquí está la clave, ¿no? Aquí yo puedo encontrar en el sistema, yo puedo saber cuál es la clave privada. Mi clave privada será hasta de aquí. Como veis aquí, la puedo yo... Eh, más o menos, sí. Vamos a ver si la puedo... No, aquí. La clave privada será pues, el 2C3D8288, 8, 8, ¿vale? A eso quiero llegar. Bien, muy bien. Lo que voy a hacer entonces será quitar... Eh, pues el sistema eh, e irme directamente a el software eh, genera sea aquí lo tenemos. Abro el software general sea, limpio todo, cuidado. Me paso todo a unidades hexadecimales. Hexadecimales. Fíjate que aquí están todos Y lo que voy a hacer a continuación, que vosotros no, no podéis ver porque sería mucho lío. Voy a copiar y pegar el primer número. Digo, control C y estoy copiando el primer número. Aquí, control V. Vamos bien, me dice 1024 bits. Vale, muy bien. Es el primer número que he copiado como, como primo P. Voy al segundo número que hicimos antes, doy a control C, copio el prime 2, el primo 2, y lo copio como primo Q. También vamos bien, 1024 bits. Y la clave pública es el número 4 de Fermat, pero lógicamente en formato hexadecimal, ¿verdad? Sería, si queréis, 010001 en en el formato que se muestra de un de, total de, 8, de, 8, de 24 bits. Pero si queréis el primer 0 lo podemos quitar, no hay ningún problema. ¿vale? Esa es mi clave pública. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy entonces a generarla manualmente. Manualmente. Digo, mira, aquí está generada manualmente mi clave. Fijaros, una clave que he generado con OpenSSL, me han salido tres claves privadas parejas, me han salido 25 números no cifrables, ya puedo automáticamente decir que no ha trabajado con primos seguros. Porque si fuera primos seguros, aquí saldría nada más que una única clave privada pareja y aquí saldría nada más que nueve números notificables. ¿Vale? Bien, pero es una cosa de la próxima lección. Lo que me importa es ver si efectivamente ese número que queda aquí. Fijaros que aquí me dice que tengo el 2 c 3 d 8 tanto verdad este de aquí lo veis el 2 aquí vale voy a ver si lo puedo si lo puedo pues, eh, indicar a ver que me aquí fijaros que la clave privada que estoy aquí marcando con el ratón ¿verdad? es 123d 8288 vamos a ver si es verdad y entonces vamos aquí eh, a poner sistema y en sistema vamos a quitar el GNRSA para que no moleste. Y como veis aquí, que me está diciendo en el sistema, me está diciendo que la clave privada está aquí: Exponent eh, Private 2C3D8288. Es la misma, exactamente igual. ¿Vale? Con lo cual hemos comprobado que efectivamente eh, se obtiene eh, la misma clave eh, utilizando pues, eh, ahora el OpenSL. Y en vez de usar OpenSL, hemos usado pues, el GNRSA. ¿Está claro? Eh, es interesante ver pues, que da lo mismo y que eh, cuando trabajamos con OpenSD lo que nos entrega además son esos tres valores especiales para poder trabajar con el famoso eh, pues, eh, eh, teorema chino de los restos. Bien, recupero mi, mi webcam y ya vamos terminando. Aquí tenemos la captura de pantalla del Sea, lo que acabamos de hacer, si os fijáis el módulo, la clave privada, lógicamente no para la que vamos a hacer ahora, porque es distinta, ¿no? Esta es para la clave que yo utilicé en su momento y para que veáis que corresponde. Y aquí giramos una clave, eh, pues eh, lo mismo, la hicimos con Sea pues, eh, y nos dio exactamente la misma. Si queréis tener un refuerzo de esto de RSA, tenéis, pues eh, como sabéis, una píldora formativa, la TOT número 37, aquí tenéis la URL y en cosa de 4 o 5 minutos tenéis pues un recuerdo de todo lo que es RSA incluso con operaciones de firmado, de firma digital, de hacer operaciones de cifra por números y por, y por, y por texto, que vamos a ver en próximas lecciones, pero tenéis un refuerzo eh, del tipo multimedia con esta píldora formativa. Tot. Conclusiones de la lección 10.5 para ir terminando. Bien, en la generación de claves RSA podemos usar dos grupos trampas en función de que usemos el documento original de Rives, Amir y Adleman eh, del año 78, eh, trabajando con el indicador de Euler, o bien usando la función de Carmichael, que es la que se usa hoy en día eh, pues, en, en el estándar actual, que como sabemos es el PKCS1 versión 2.2. Eh, la única diferencia es que es, es un poco más pequeño el famoso eh, función de Carmichael que es el indicador de Euler. Eh, pero eh, al final lo que trae como consecuencia es que yo obtengo una clave privada un poco más pequeña, la más pequeña de todas, que es lo que aquí hemos puesto como de, de sub lambda. El de sub phi sería lo que calcularía yo con el indicador de Euler y el de sub eh, lambda con eh, el, la función de Carmichael. Pero hemos visto que la diferencia es muy poca. La diferencia en una clave del tipo real actual que usamos hoy en día de 2048 bits es que entonces mi clave privada en vez de ser por ejemplo de 2047 bits es igual de 2041, 2040, 2042 bits. Pues en realidad pues es bastante poco lo que eso puede significar en tiempo de cómputo y todo lo demás. ¿no? En ambos casos la clave general tendrá al menos una clave privada pareja porque eso es una condición sine qua non que, que cumple RSA. Siempre habrá una segunda clave que tú en principio desconoces y que hace exactamente lo mismo que tu clave privada pero eh, pero siempre tendrá como mínimo una, no? ya hemos visto que puede ser 40, 50, etcétera, etcétera. Cuando se elige Euler, la clave privada puede ser podrá ser cualquiera de esas claves privada, eh, privadas parejas que aparecen separadas por una constante, eh, pero cuando yo elijo eh, eh, Carmichael, entonces va a ser siempre siempre la más pequeña de ellas. Eh, esa es la única diferencia de usar Carmichael a usar Euler. El estándar mundial de RSA hemos visto que es el PKS 1 eh, y que la versión actual es la 2.2. Y por último, lo más importante, que hemos comprobado que generar una clave RSA actual de 2048 bits significa un tiempo de cómputo muy pequeño. En, en GNRSA, 1, 2, 3, 4 segundos, porque es un software del tipo educativo, pero en OpenSSL hemos visto que en menos de un segundo ve la encuentra. Otra cosa muy distinta es si usamos, como digo, eh, números mutantes más grandes. Hacemos otros el ejemplo eh, con, eh, con OpenSSL y generar una clave de 20.000 bits. Y vais a ver entonces que no va a tardar ni, ni 20 segundos, ni 30 segundos, ni un minuto, ni dos minutos, sino que son posiblemente 5 o 10 minutos fácilmente. vale eh, Pero no es necesario trabajar con números tan grandes, porque como sabéis, no se usan números tan grandes. Y más aún, sabéis que RSA va de capa caída en el fondo, porque está trabajando con 2048 bits, aunque ya si había una recomendación de la NSA de trabajar con 3072 bits hace ya varios años atrás. Tres o cuatro años atrás, eh, pero nadie lo cumple. ¿Por qué, eh, ¿Por qué nadie lo cumple? Porque básicamente se está utilizando criptografía asimétrica eh, basada en curvas elípticas, donde la clave que se utiliza son diez veces más pequeñas y entonces no tiene sentido pues seguir eh, eh, trabajando con RSA o estos algoritmos eh, más antiguos eh, con claves inmensamente grandes de 4.000 bits, de 8.000 bits, porque en el fondo lo que hago es ralentizar el sistema. ¿De acuerdo? Si usamos primos seguros, el tiempo puede tardar bastante más eh, y. Hemos comprobado eh, eh, aquí en situ que OpenSSL por defecto no usa primos seguros porque hemos generado una clave RSA, eh, la hemos pasado a texto, la hemos convertido eh, a texto para luego verla eh, en, en GNRSA y hemos comprobado que tenía más de una clave privada pareja y más de nueve números no cifrables. Si OpenSSL hubiese trabajado con primos seguros, me habría salido siempre, siempre 100% una única clave privada pareja y nueve números no cifrables. ¿De acuerdo? Bien, pues antes de terminar, pues, por favor, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, si has podido reforzar algo sobre RSA que ya conocías, eh, pues entonces ponle un me gusta. Este es un, un, un proyecto sin ningún ánimo de lucro y entonces lo menos que pues, eh, es, es, es agradable es ver que a la gente le ha servido lo que tú has hecho y le pones un me gusta al vídeo. Si tienes cualquier duda a este respecto, como siempre me haces la pregunta en YouTube, yo la contesto en torno a las 24 horas, no más de 24 horas, y si por algún motivo no soy capaz de contestarla, pues intento buscarte a un, a un lugar, a una URL donde sí te puedan contestar. ¿De acuerdo? lectura recomendada página número uno aquí tenéis el primer el documento original a method of for obtaining digital signatures and public key crypto system de Rives a medialem ahí lo tenéis el paper y si vais al paper y buscáis por por, por eh, Euler vais a ver que aparece que trabaja con Euler vale con eh, el indicador de Euler aquí tenéis eh, eh, la página web de Wikipedia pero la que está en inglés en donde sí me dice que el estándar actual de PKCS 1 es la versión 2.2 no la 2.2 2.1 que aparecía en Wikipedia en español. Eh, aquí tenéis la página, eh, la URL de, de IETF, ¿vale? Internet eh, Task Force. Es un grupo de trabajo de, de Internet eh, en donde pues, eh, hay... Eh, trabaja también con todos estos eh, eh, estándares PKCS y muchas otras cosas más relacionadas re, re, con internet y tenéis el documento donde están pues eh, esa, esa ese RFC ¿no? esa, ya sabéis que RFC es request, request for comments ¿no? es una especie de eh, pues, eh, documento eh, para que la gente vaya eh, usándolo como si fuese un, eh, un estándar tenéis otro documento donde se habla de cuál es el propósito principal para usar la función de Ken en RSA lo hemos comprobado. Yo sigo insistiendo en que me da para números de 2048 bits, me da exactamente igual tra trabajar con Carmichael o con Euler. No le veo ningún tipo de ventaja, pero posiblemente alguien que tenga algunos conocimientos mayores que los míos, especialmente en matemáticas, pueda pues, decirme que esté equivocado. Me gustaría que me lo dijera, pero yo creo que de momento eh, el trabajar con Carmichael o trabajar con Euler pues el beneficio, pues no sé si es un 0,000 algo o algo así. En fin, puede ser que esté equivocado, muy posible, pero de momento yo no lo veo. Lectura 2, el algoritmo RSA, Aquí tenéis un mu for You. Muy interesante, este MOOC FOR YOU habla solamente de eh, la generación de claves con OpenSSL, con lo cual ahí os, os indica la página de descarga, cómo lo descargáis, cómo tenéis que ejecutarlo, cómo, qué tenéis que hacer si tenéis algún problema y no os genera la clave, que tenéis que ejecutarlo pues, en modo pues, usuario propietario, en fin, eh, todo lo que corresponde a la generación de claves con OpenSSL eh, lo podéis ver en esta lección del algoritmo eh, RSA de ese MOOC que publiqué en el año 2012. Aquí tenéis una lista de comandos una hoja de los comandos típicos de OpenSSD, donde eh, lógicamente aparecen los 7, 8, 10 o 12 comandos. Eh, que, Bueno, comandos hay muy poco. Luego hay pues, eh, evidentemente eh, cosas que pones en los comandos, ¿vale? Eh, pues eh, aparecen pues, en esa hoja también los de RSA, como es lógico. Eh, tenéis aquí también pues, otra otro, otro línea de comandos. Dice pues cómo se generan claves RSA a partir de línea de comandos, lo que acabamos de hacer hace un momentito. Y por último, pues eh, Ah, está, está duplicado, ¿vale? No pasa nada. Está duplicado eso, pues luego lo voy a... En el documento original voy a quitar esa última, esa última eh, referencia, que está evidentemente duplicada, eh, y con eso ya terminaríamos la lección. Entonces, pues eh, nada más. Eh, muchísimo, muchísimas gracias por, eh, por estar allí. Eh, voy a, como digo, a, a arreglar un poquitín pues, el, el, ese, ese pequeña rata que hay aquí en el documento cuando lo publique el PDF. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias por estar allí. sigamos todos confinados a ver si podemos vencer a este virus que nos está cambiando el forma de vida. Corto la, la webcam. Hasta luego. Bye bye y entonces hago lo de siempre que voy a subir el volumen del audio y vamos a poner el audio y terminar la clase de hoy. Bien, otras video clases las podéis ver como sabéis en el, en el proyecto Class4Crip eh, en, en mi canal youtube eh, Jorge Ramio o vais directamente a, a google y ponéis pues, eh, Class4Crip y vais a ver pues, eh, el canal en donde publicamos dentro de lo que cabe eh, un par de lecciones cada semana eh, me imagino que podré seguir aguantando esto durante un par de semanas más, no mucho más, porque tengo otros trabajos pendientes que hacer de evaluación de las universidades, como es lógico. Licencia de crédito créditos sabéis que pues estos son documentos que se publican para cualquier tipo de uso bien para dar clases para estudiar etcétera pero que no se puede copiar no se puede plagiar lógicamente pues es una, una cosa de deontología muy típica en seguridad en donde el reconocimiento y que sea no comercial y sino la derivada son las, las opciones de esta creative commons que serían, como digo las licencias cuando salgamos de este confinamiento vamos a, voy a poder subir los PDF a, al servidor web y cuando estén todos ya voy a indicar cuándo os los podéis descargar. Y sin más, pues eh, ya os dejo emplazado para la próxima clase. Seguramente las próximas clases, las 3 o 4 o 5 que vengan o quizás más, sean dedicadas al algoritmo de RSA para terminar ya este algoritmo. Y como siempre os digo, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.